Cerca de las 3 de la mañana del martes 4 de julio se registró el inicio de la etapa explosiva del volcán Ubinas, ubicado en Moquegua, con una explosión que generó una columna eruptiva de 5 kilómetros de altura, cuyas cenizas fueron dispersadas por los vientos hacia los sectores sur y sureste del volcán. Así lo informó el Ministerio del Ambiente a través del Instituto Geofísico del Perú. Este escenario ya venía siendo advertido por el IGP en cuanto se tenían indicadores claros del ascenso de magma hacia la superficie. Entre ellos sismicidad vinculada al movimiento de magma y anomalías térmicas sobre el cráter. Las autoridades pasaron de amarillo a naranja el nivel de alerta por el proceso eruptivo del volcán Ubinas, que despiden cenizas que alcanzan hasta 1700 metros. Debido a esta situación, se recomienda adoptar a la brevedad medidas de atención para resguardar la salud de las personas que habitan próximas al volcán. En cuanto a la caída de las cenizas, los especialistas piden a la población protegerse los ojos utilizando lentes y usar mascarillas para evitar daños en las vías respiratorias.